el daño. Hola, Ángel. Me cargo la tarjeta de 30 pesos. Bueno. ¿Te va a la feria, Ángel? No, hoy no hay feria. Me voy a la Siberia. Me invitaron a participar en una reunión en la Facultad Política. Bueno, voy para allá. Ah, bueno. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos. Suerte. El único sueño que tengo es hacer música. De poder agarrar una guitarra y poder hacer música porque es lo que más me gusta. Le voy a pasar la palabra al decano de nuestra facultad, el licenciado Franco Bartolacci, que bueno, va a darles la bienvenida y a saludarlos. Presentamos hace pocos días, una semana atrás, el programa de Educación en Cárceles, que en realidad no hace más que recoger una experiencia muy rica y muy exitosa que organizaciones venían desarrollando en algunas unidades penitenciarias del sur de la provincia de Santa Fe. Ahí estando detenido, hice la primaria, que no la terminé. La cabeza no me daba para estudiar y así que me descolgaba con otros talleres como el de teatro, el de música. Hola, buen día. ¿Me puede decir dónde queda el laboratorio de pláticas culturales? El conversatorio. El conversatorio. Sí, del otro lado, cruzando el puente, primer piso, aula 203. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, hasta luego. María. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿La conoces? Hola, sí. Laura, Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Che, vos sabés que hoy me encontré, vení que te quiero presentar a las chicas bueno. De Córdoba. Inés, hola, Inés, ¿cómo estás? La cárcel de ¿cómo Córdoba. ¿Cómo estás? Hola, te dejo charlando porque seguro tienen ahí para intercambiar bastantes cosas. Gracias. Contanos esto de qué es ser un feriante. Y bueno, mirá, yo me capacité en mosaicismo. Y bueno, aprendí a hacer el mosaicismo y de ahí empezamos a recorrer las ferias artesanales. Vos sos como un gestor. Claro. Toma. Sí, sí. Muy bien. ¿Y las chicas qué hacen? Nosotros hacemos talleres en la cárcel de mujeres en Bower, allá en Córdoba. Sí, sí. Somos estudiantes universitarios de psicología, trabajo social, abogacía, que llevamos a cabo y adelante este proyecto que se llama Derecho a Pensar en Libertad. Vamos 1-0 arriba. Se juega la Copa Intercarcelaria. Vamos con una lingura ahí. Ahí va, ahí va. La tiene el 1, saca el 1, quiere salir jugando el 1. Ceramicol, o Cerámico de Rosario. Esa es la propaganda. No, se saca, ya la pide el número 9. Sale Maradona a la cancha, vamos. Para de todas las crisis. Mi nombre es Cristian Lemo, jugador número 10. Me dicen Messi porque no la paso nunca. Mi nombre es Gonzalo Busto, juego de 7. Soy el mejor, por eso estoy en el banco. Mi posición es de 9 y mi mayor habilidad es gambetear pie a la larga. Mi habilidad ser compañero, jugar los pases y meter los goles. ¿Tenemos alguna otra así de esta duración? Sí, tiene que estar la de Seba. A ver, capaz que es esa de arriba de 5.50. Me parece que con transparencia le da más fuerza al logo. Sí, y no, bueno, y estos detallecitos que le hice acá, que por ahí los podemos repetir o hacer otras variantes como para las demás postales. Va bien, va muy bien. Creo que le va a gustar a los chicos. Es muy interesante ver cómo muchos compañeros y actores institucionales que forman parte de esta red que hacen posible que hoy estemos con este programa funcionando, están hoy acá presentes, compañeros que pertenecen a las escuelas, a los dispositivos de salud mental, a los equipos profesionales de la cárcel, compañeros docentes, estudiantes. Eso para nosotros es muy gratificante. Así que me quedaba con esto de... Nada más, y agarré yo toda mi decisión de irme de mi casa a los 9 años. A vivir donde me agarraba
anoche, sin nada más olvidar. Formé mi familia, todo, me pude rescatar un toque, pero después perdí mi familia y ya se dio cuenta que perdí todo. ¿Quién es? Patri, soy yo, Ángel. Angelito, ya va. Angelito, Patri. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué decís? Tenés que, si no me olvido, claro. Es para Karina. Bueno. Escúchame, que nos está esperando Claudio Cervalli. Dale, vamos, dale, para, vamos. El, para la 3, gordo. La mitad de un lado, la otra mitad del otro. Viola. Bueno, y vamos a la feria donde lo invitan, a la vigilia, a la astroecología. Ahí compartimos momentos de feria y exhibimos todo lo que hacen los chicos. Va, lo interesante es que esto atrás tiene el laburo colectivo, viste, fue lo que se fue consolidando. Que en la cárcel es un contraste muy grande, porque la cárcel es individualizar todo el tiempo. Porque evita también decir, bueno, todos son delincuentes, todos son peligrosos. Ajá. Cari, estoy acá ordenando los textos para la revista Conexiones de este año y estaba leyendo acá uno de los artículos que escribió uno de los pibes que participó el año pasado del programa de radio que hicimos en la Unidad 6. Escucha, dice: tengo un enorme agradecimiento a la vida de ser parte de este momento único. Entre charlas y mate nos preparamos para darle comienzo al programa de radio. Entrevistar a una madre de Plaza de Mayo es algo que nos genera un poco de tensión. Mientras transcurría la entrevista, pude comprender que nunca me contaron de esta manera esta historia que involucra a todos los argentinos. Tanto amor, paciencia e impunidad se sienten en el aire, que mientras preguntamos y ella nos responde amablemente, se estremece mi corazón a tal punto que no puedo hablar. La verdad que es zarpado. Que es ahí, son cuatro duchas, solo una vez caliente. Se hizo lo que se pudo, pero se hizo. Ahí va, la pico de ganso. Prefiero no encarar al pico de ganso, tengo mucho miedo a encarar. Me muevo por aquí, me muevo por allá. Me duele todo el cuerpo y esto me hace temblar. No queda otra, tengo que encarar. Qué locura tengo, estoy desconcertado. Ni sé de dónde vengo, quiero estar a tu lado. Bajo de mi mambo, estando en mi barrio. Y te sigo buscando, sinceramente enamorado. ¡Un abrazo! Cari. ¿Cómo andás? Bien, bien, acá andamos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Acá andamos. Esto es para lo que te mandó Patricia, ¿Patri? Para la revista. Buenísimo. A ver. Qué bueno. Ay, qué buena onda. Mira qué bueno está. Está muy bueno, sí, sí, me lo mostró. Está re bueno. Está bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, está buenísimo. Va a ir como piña para la revista. Ah, Cari, hoy encontré uno, no me uno azulejo, azulejo como para hacer algo, ¿viste? A ver. Mirá qué lindos colores. Uy, qué bueno que están. Mirá. Che, bueno, ¿crees que empecemos a hacer algo? ¿Tenés una? Dale, ¿eh? Dale. Dale. Inventemos, escucha, algo. Sí, vamos a hacer una cosa. Probá esta pinza, que está buenísima. A ver. Una hidráulica. Probala ahí. Qué bien que corta, parejito. Mi nombre es Ramón Sánchez, me gusta jugar al fútbol. Mi habilidad es salir jugando con la pelota. De chiquito juego delantero, así de 10 para ángulo y todo eso. Zurdo y derecha, con las dos me parece mejor. Morales Álvarez Lautaro, soy cordobés y juego de aguatero suplente. Posición número uno, ¿no? Soy Barry, 7 de agosto. La verdad, una bendición estar en el pabellón de Iglesia. Una bendición el Ciervo Andino, los muchachos. Les mando saludos a mi familia,
Lo quiero mucho. ¡Cristo vive! Este partido va a ser decidido por este penal. Va a ser decidido por este penal. ¡Viene el penal! ¡Gol! ¡Gol! Se gana todo el rancho, mi hermano.